si es que le colocan 200 me gusta. Ya. Me tiro desde el cerro. Si es que le voy a 200 me gusta, tiráis del cerro. Del cerro me tiro. ¿Hasta el agua? ¿Con este frío? No, con este frío. ¿Y jugando Rondonauti? A un lago que le dicen La Sirena, donde desaparece gente, perro. Así de choro. O sea, el lugar está como adentro del ojo de agua. Ah, cuidado con el otro, mira para allá. Viene volado ese loco, ese man. Ahí sí. Ese men. Estamos pasando la callecita. Pero estamos en la. El corazón es grande. Estamos en el pueblo de Romerel. Estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones, claro, está de vacaciones aquí el Magic. Así que me vino a ver. Aquí. A mí me encanta jugar Rondonáutica, estamos en pleno Rondonáutica. Mira qué loco pillarse un reggaetón. Ah. ¿Te la sabís, Carlito? Yo me sé todos los reggaetones de la vida, doctor. Tú así me venías, no me así. No lo sé. Pero qué loco, una vez que estaba animando un cumpleaños y una de las tías dijo, ya, yo pongo la música para la cita musical. Y puso Los Maletes Fuman Creepy. Los Maletes Fuman Creepy. Ah, y la otra Fuman Touch. Oye, claro. Pero esto queda terrible lejos, es más de un kilómetro. Pues si queda la mierda, si dije que vamos a llegar de noche a un lugar terrible y tenebroso. Oye, pero este no es a un kilómetro, pues. Es más de un kilómetro, ¿no? Mira, estamos recién ahí. A ver, apunte que estamos a la super chucha, como ven, ver. El pedazo azote, vamos. Vamos por Rondonáutica, a un random point de la muerte. No de la muerte, de la buena onda, ¿cierto? ¿Qué intencionaste vos? De la buena onda. Seguimos aquí con nuestro amigo de TikTok. ¿Encontrar algo histórico? No. Oculto y de la muerte. No. No, encontrar un cadáver. No. Yo creo que. Eso intencioné yo. Eso es lo que quiero yo. Eso es lo que. Oye, no, ahí está. Mira, graba esos señores, que están iguales. Son dos iguales, pero. Sí, hay dos iguales, señores que están por algo. Empezó a quitar chico, pero. Cuidado, no agarré esa parte arriba. ¿Qué tengo? Aquí, afirma. Ahí. No, afirma así, mira. Ahí, así. ¿Cachai? Así afirma. ¿Cómo así? Sí. Ah, qué lindo, vaya, tú decís que grabes a esos señores que son los dos iguales, ¿cierto? La verdad, gracias. No saben iguales. Tienen ropa parecida. ¿Y de dónde apareció ese perro? Tengo como los videos cuando. ¿Qué estas preguntas? Pero eso va a ser un acercamiento. Ya, yo solamente. Eso. Si quieres, puedes ir grabando tú también un rato. Podemos ir contando. Vamos camino al balneario Pumaitén. Un balneario Pumaitén. Clásico acá de la zona. Si queréis, podemos cruzar para que nos muerda el perro gigante. Es un perro, no es tan grande, parece. Ay, ya no acuerdo. Debería tener una argolla para haber hecho malabar en el random point. Sí, eso me está viendo los coy igual. Sí. ¿Y por qué no los trajimos de nuevo? De puro logic que somos, pues, pero tenemos pero que ir donde el pollo. Tu cuenta de malabarista y estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con los malabares. Siempre. Pero es que por eso es que ahí hay un perrito tan bonito, un chiquitito. Vamos camino al balneario Pumaitén. Balneario clásico de acá de Romeral. Voy con mi amigo Magic. Y aquí, bueno, como pueden ver, una tierra bollante. Ah. Un agave. Y seguimos bajando. Ya se empieza a oscurecer. Y me apuraría un poco. Vamos con el mismísimo Magic a un random point que queda la mierda.
mierda que era, po. Jugando rando en Austria. Amigo Gris. Amigo Gris, no tiene internet. Vente acá para la orilla. Ven para acá, si es por acá. Si yo ya me ha salido un punto por allá cerca. Mira, aquí hay un punto loco. Aquí fue donde nosotros encontramos la otra vez el brazo. Tampoco más para allá. ¿Y encontraron, Carlos? Un brazo. ¿Un brazo? O sea, vimos un perro. Fue loca la weá. Es una historia así como media mitológica. Íbamos caminando con el pollo con Felipe. Pero aquí ya había una bolsa negra ahí con dos perros. Y un perro sacó una weá que parecía un brazo rígidamente y nos miró con la weá en los hocicos y nosotros quedamos para la zorra. ¿Y a dónde fue eso? Aquí. Justo aquí. ¿A dónde tenemos que ir para dentro? Esta es la calle Roque Ramón, ¿no? No, es más abajo. Una más abajo. Pero aquí fue donde apareció esa weá. Bueno, aquí en la parte de aquí siempre tiran veneno, igual los buenos cagados a la cabeza y los perritos aquí cuando van bajando comen mierda y se mueren. ¿Tiran veneno? Sí, aquí, en esta parte de aquí porque la gente bota basura. ¿Cachai? Mira, pronto ahí hay basura. Igual podemos ir buscando weas también por el camino de repente. Si hay algo raro. Están llevando el teléfono. ¿Para meter la camarita, amiga? Hans. Lo que era eso en la 8 ya debería pasar la última ya pronto. Sí, cuando espero que una media era más máximo y ahora. ¿Qué me llama? Ya. Seguimos aquí con nuestro random point. ¿Dónde está? Soy el hombre del teléfono. ¿Dónde está el...? ¿Qué tan lejos estamos del punto? Tú, jugando Randonáutica. Si ven algo raro, nos avisan. Escriben por ahí los comentarios. Estamos llegando ya al estero. Y de mano izquierda, ¿cierto? ¿Derecha? ¿Derecha? No, parece que está derecha. ¿Ya ven? Está muy lejos, mira. Ahí estamos. Ya, no llorí. Ya yo sé cómo llegar, vamos. Y vamos a mostrarle a la gente. Está jugando Randonáutica, mira, ¿dónde estamos nosotros? Estamos ahí. ¡A la mierda! Está como así, ¿o no? Vamos. Hay que ir derecho. Después doblar a mano izquierda. Subir una mitad de un cerro. Saltar un estero que puede tener agua. Después seguir derecho. Después subir, no bajar por la sirena. Y por ahí, creo. ¿Por qué se era un kilómetro? Porque en volada es un kilómetro, pero a la mierda. En redondela. Deberíamos traer al perro, ¿eh? Acá está bueno igual para andar con el perrito. Sí. Le pasan chanchos, se tiran al agua. Al agua. Ah. Haciendo un Randonáutica. Una hueá piola. Actividad del día. Segundo Randonáutica del día, segundo live aquí en TikTok haciendo Randonáutica. Si ven algo raro, nos avisan. ¿Quieres ser el portador de la cámara? Ahí te vi. Hay que andar diciendo Randonáutica todo el rato para que la gente calle que estamos jugando Randonáutica. Estamos jugando Randonáutica y nos tiró hacia un lugar muy cerca del río. En realidad es por la borda del río, pero a la mierda vaya. Entonces
¿qué vamos a hacer? Eso nadie lo sabe. vamos a caminar hasta allá. Estamos en live en TikTok, en Instagram. También estamos ahora grabando con Las Modillas para YouTube. El amigo Magic aquí reconociendo la flora y la fauna. Bueno, este es el Pomaitén, un lugar mágico donde varias culturas antiguas hacían sus vidas a la orilla de él. Si es que no me equivoco, podemos reconocer más arriba unas piedras tacitas. Y eso, este romeral. Río Pomaitén, mira para allá, hermoso. ¿Dónde nos tira ronda náutica? Veamos. Estamos ahí, mira. Tenemos que ir para allá. Voy a contar un poco del camino acá. Este es el famoso Camino a la Sirena, un lugar donde viene la gente de Romeral. Un lugar con mucha historia. También se cuenta que era un lugar mágico para las tribus acá de la zona que habitaban el lugar. Y se supone que había una sirena ahí. Y esa sirena hundía a la gente y también podía ser vista en las piedras. Ahora hay un problema aquí. Dime. Que estamos atravesando por el otro lado del río, pues. Y el Rando Náutico está. Nos envía hacia el otro lado. ¿No? Es que este lado vamos a llegar a un tope, pero igual podemos ir por aquí hasta que damos hasta este tope. Es igual, es despiante este lado. ¿Cachai? Ahí está, estamos al otro. Está al otro lado. Mira. Es que por acá vamos a quedar cortos. Pero vayamos por acá, mira, para que conozcáis. ¿Lo tenemos que cruzar entonces? Podemos ir por el borde del río ahí. No, pero el borde del río no creo que sea tan malo. Pero el borde del río llega. ¿No hay una callecita así como esta? No. ¿Por el otro lado? No. No hay un borde de río así. Ahora fue el loco, fue churri y toda la. Ah, mira. Y nos vamos para allá entonces, seguimos por ahí derecho, vamos a llegar hasta una piedra donde después el río no nos va a dejar pasar. Ya. Y por este lado es similar, porque por este lado vamos a tener que caminar hasta llegar a un lugar que hay que pasar el agua y después hay que pasar el agua de vuelta dos veces. Hay que mojarse dos veces para cruzar. Pero creo que vamos a encontrar el lugar antes. Según yo. Pero ¿cómo si al otro lado del río tenemos que cruzarlo, ¿no? Dos veces. Mira, vayamos por acá primero para estar donde llegamos, mira. Buscando el punto random el día de hoy con nuestro querido amigo Magic. Magic Sin. En el Puma y termina. Viene un auto. Viene un auto que irse a la orilla. Mira, así como los videos. Pasa el auto. ¿Qué color era la polera del chiquillo del auto? Mira, es como una piedra. Puede ser una piedra así como similar a las tacitas. Pienso por acá, Mike. Por acá.
¿Usted dice que por ahí? Acá ya se siente una energía acuática. Vamos a ir por el lado. Vamos a ir por acá, por el lado del río. Felicito, Bosquecito, venimos a jugar un juego súper brígidito. Aquí no voy a cruzar porque hay agua, hay que ir por dentro. No. Miren como la ropa ahí. ¿Qué es eso? Hay que pasar justo por ahí. Vamos por el lado. Hay una ropa ahí. Como una frazada. Estamos jugando a Randonáutica. Andamos metidos por acá a la mierda. Mira, aquí hay un caminito igual. Acá igual hay un caminito. ¿Ah? Acá igual hay. Por ahí por el lado del río no se puede pasar porque está muy alto el río. Vamos a. Mira, aquí se ve loco allá al frente, weón. Se ve re loco. Antes que se nos haga de noche. Y después para acá medio brígido. Jugando Randonáutica. Se nos empieza a hacer de noche. Si quieren regalar una florcita aquí por la valentía, andan nada, no, weando. Espérame. 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 Hay dos caminos, mira todos los que nos quedan. Estamos como en un cuarto. Acá. Como en un quinto. ¿No la vamos a lograr, decís tú? No creo. Sigamos un ratito más previo. ¿Pero cuál camino de los dos? Siempre cerca del río. ¿Siempre cerca del río? Sí. ¿Siempre siempre? Sí. Estamos jugando Randonáutica.
Hasta aquí vamos a llegar más o menos. Un poquito más allá a sacar el camino. No hay tierra. Se pasa por las piedras ahí. ¿Pasamos, no? ¿Y ahí qué hay? Nunca he ido por ahí. Nunca he ido por ahí, esta vez puede ser la primera, ¿no? Sí. Ah, pero qué bien hecho este camino, qué bonito. Ah, no. Se cierra con el tilín. Con esto, con morra. Voy a venderle la internet. ¡Ah! ¿Qué pasaría de andar con los machetes? Pero agáchate. Eso. Oh. Ahí vas. Jugando random náutica acá con mi querido amigo Magic. Este camino antes estaba cerrado, no existía. ¿No está de brazo, güey? Y todavía no estamos ni a la mitad. ¿De verdad? Sí, mira. Fuimos buenos. ¿Qué a la mierda? ¿Vaya aquí al frente de la sirena? ¿Al frente de la sirena? Sí. No, no, está difícil. No, sí, mira lo que nos toca para allá. A ver, déjame mirar para allá. Bueno, amiguibiris, este es un lugar muy bonito. A ver, pero no se ve. No hay nadie, no hay nadie. Mira que tampoco se alumbra bien. No. A ver. Bueno, hay roca, hay agua, es como un túnel. Pero donde ya no podemos pasar, así que mañana le ponemos hasta el siguiente punto. Hay una roca gigante. A ver, anda a grabarla, vayamos, está. Quedando con las dos cámaras. A ver, Magic Mike. Está Magic Mike. Túnel, había tanto eso, esas murras de espinas. Igual es como un portal. Claro, de hecho, pues. Si aquí hay rota agua, y aquí hay una piedra también grande. Y ya no sé, allá como que sí que tiene. Está lleno de araña, diga, está lleno de araña para allá. La araña en la noche son más peligrosas, dicen. Creo que debe estar diciendo, pudimos.
De noche, en los bosques. ¿Queréis ver si tenía araña arriba? No. Date vuelta. Date vuelta, 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 vuelta. No, no te ves nada. Ya. Entonces nos despedimos. ¿Vamos de vuelta o? No, pues Carlito. Nos despedimos de la gente, ¿no? Ya. Chao. Que tengan buena noche. Acuérdense siempre saludar y pedir permiso al bosque cuando entren. Y eso. Chao gente, nos vemos pronto. Abrazotes, casi lo logramos. Igual llegamos a un lugar loco. Me va a guardar. Tendrá que estar enterrado. Oye, uf. Oh, salió. Qué asco. Ay, qué asqueroso. Oh. Oh. ¿Dónde movió, no? Sí, ¿dónde sacaste la pata y una hueá muerta ahí? Una hueá. No, no, esta no. Es un huevón, esta hueá es un animal grande, un caballo. Bueno, amigos de TikTok, amiguiris, amigas, amigues, tenemos presencia de un agua muerta, algo muerto, pero al igual puente acá. Agradable. Oh. Vamos a averiguar que está ahí así como muy oh.